Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenida Cristina, pero te Sí. damos un aplauso simbólico Bueno, porque estás gracias. Recién venida llegada. recién Recién llegada, importada, Cristina. Recién. exactamente, desde Vicente López. Sí, acá buenas tardes a todos. Llego justo hoy, que es 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades. Así es. Así que como vengo de una larga visita para preparar este programa por distintas ciudades de Europa, estuve en Barcelona, estuve en Londres, en Zaragoza, en Madrid, No te en Roma. En Roma, salí de Roma, llegué esta mañana, Bien. entonces pasé ¿Sentiste el el terremoto, terremoto? sí, sentimos el terremoto que se movía el piso, pero poco ahí. Lo que pasa es que suspendieron, yo tenía pensado ir al Angelus el domingo, ¿no? Y cuando salimos, estábamos ahí en el hotel, un segundo piso, y mi marido sintió moverse así, las cortinas que se movían en otro sentido. Yo, la verdad que no lo sentí, no sé por qué, y me pareció que las cortinas se movían por el viento. Pero no, era una sensación rara. Quedó ahí, después salimos, nadie sabía nada, fuimos a tomar el metro, estaba cerrado y nadie decía, y digo, bueno, estos italianos hacen lo mismo que los argentinos, de paro. No, de paro sorpresivo. Y no sabía. Caminamos ahí unas 5 cuadras hasta Termini, que es la central donde confluyen todos los ferrocarriles, los autobuses, un lugar más que Retiro, pero Sí. es similar. Y ahí tampoco andaba el otro subte y no sabían. Y después preguntando a otro, dice, no, paró el metro por el terremoto. Ah, ¿qué Un tal? problema, Lógico. sí. Y Muy, muy grave fue muy el terremoto. grave, Sí, sí. mucha Y muerte. no anduvo el metro en todo el día. Y como era domingo, situación imprevista, pues como en cualquier lugar, hay muy pocos colectivos. No sabes el caos, esto también son vivencias ciudadanas. Lógico. El caos que era, porque los domingos yo quería ir al Vaticano, ya había ido también, pero ahora quería ir al Ángelus. Y como yo, miles de personas de todas partes del mundo, porque Roma no deja de ser el centro del imperio como ha Sí, sido y toda la todos los vida. caminos conducen a Roma. Entonces, gente de todos Sí. los colores, de todas formas, bueno, miles de personas queriendo lo mismo que yo, ir al Ángelus. Y como había tan pocos colectivos, porque a pesar de que cerró el metro, no les dio tiempo, ni habrán querido aumentar la cantidad de vehículos para trasladar a la Claro. gente, porque yo creo que todos los domingos ocurre lo mismo, miles de personas van al Vaticano. Bueno, entraban en los micros, mira, por las ventanas, por todos lados, era una cosa terrible de ver esa escena de cómo entraban todos. Y bueno, fueron, yo no me animé a ir porque después tenía que volver y si había menos colectivos, yo Seguro. tenía que volver a casa a la noche a tomar el Precavida. avión. Claro. Bueno. Así que tampoco había gente informando, ¿ves? Las ciudades cómo funcionan. Sí. Los italianos, aunque tengan así, son medio chantas, parecidos a los argentinos. Nadie te informa bien. Queremos ir a otro lado para donde quedaba el colectivo. Cruzamos 6 veces lo mismo. Uno decía para allá, el otro para acá, el otro para allá. Bueno, Creo difícil. que en este caso del terremoto no se difundía para no sembrar pánico, Sí. me parece porque inclusive no se difundían noticias de cómo estaban las ciudades, etcétera, hasta muy avanzado ya el Claro. momento del, digamos, del momento Claro. del sismo La o lo basílica fuerte. estaba Lo que pasa es que cerrada. las redes sociales explotan y entonces Exactamente. toda la Todos información sabemos privada enseguida. que está circulando por las redes ya sobrepasa la de los medios de comunicación normales Sí, y sí. tradicionales. Así La que gente está muy vamos a sensibilizada presentar, en Cristina, Italia. A nuestra Sí. visitante ilustre, porque vos ibas a presentar el currículum, porque no la hemos Ah, la doctora presentado. Ángela Matoso nos Liliana. acompaña, Liliana Matoso nos acompaña hoy, doctora en Derecho, especialista en bioética, una especialidad más novedosa y tiene que ver con cómo afrontar ciertos problemas humanos, Así médicos y de la es. vida, Decisiones de vida, decisiones de precisamente. vida. Y Y como también especialista en siempre derecho estoy yo laboral. presentando, Cris, porque yo me tenía que presentar sola, por favor. Ah, claro, era la Mira que nos conductora. está mirando toda Europa, nos están mirando toda Sí. América, toda Argentina, entonces van a decir, ¿cómo ya no nos saluda? No, no, saludamos Orbi et Orbi, como hace el Papa, la doctora Monzón,
también preparadísima abogada. Gracias. Sí. Así que especialista en derecho penal. También sí, en derecho penal, en seguridad. Maestría en inteligencia estratégica y doctoranda en derecho ambiental, con las tesis ahí, como digo yo, con todo el trajín. Y ahora este mes fue muy fuerte de reemplazar en la medida que pude a Cristina y a otro colega que está con problemas serios de salud. Así que haciendo todo lo que pude, aquí está, por eso estoy tan feliz. Un gran trabajo tuvo. Gracias. Y le traje, mira, desde Roma, una piedra del Foro Palatino, porque para los abogados del derecho romano. Lo dije ya, ahora lo traigo para el otro. No hablemos con la última reforma del Código Civil, ya hicieron tabula rasa con todo. Estos genios del Congreso que no tienen nada que hacer. Vamos, después lo traigo porque está ahí entre mi equipaje. ¿Cómo han osado tocar el Código Civil? No se puede entender. No se puede entender, porque la verdad que las leyes se basan como los 10 mandamientos, en la ley natural, cosas lógicas, coherentes, un código centenario y que sirvió de modelo a otros un montón de países y que lo hayan destrozado de esa manera, impunemente. Sí, es lo que está sucediendo en todos los órdenes. Y nos iba a hablar Liliana de del derecho de los auxiliares de la justicia, es decir, de los abogados, que habías preparado, porque ella preparó ese tema. Porque nosotros, que somos los auxiliares de la justicia, que ayudamos, colaboramos y trabajamos para que otros accedan a la justicia, lamentablemente a veces no tenemos derechos. No, y la gente no tiene idea de lo que es la vida del abogado. La vida del abogado que trabaja, que va a tribunales, que hace juicios. No del abogado que declama en televisión en un programa y que está en el jet set con los artistas. Esa es otra cuestión. El abogado que va a tribunales tiene otra vida muy diferente. Y realmente podemos medir a través de las presiones que sufre este abogado a diario cuál es la vigencia real de los derechos de las personas. Exactamente. Porque la gente no entiende por qué sus juicios no terminan nunca, por qué no obtienen el resultado esperado, por qué un mínimo trámite administrativo necesario para el juicio es interminable y con un montón de dificultades, porque de pronto la informática, que ahora ya debiera ser como el pan que tenemos en la mesa, en lugar de facilitar, complica todo. Cada organismo administrativo a los que necesitamos acudir para hacer un juicio inventa un nuevo sistema informático, tenés que ir personalmente a sacar otra clave, después cuando querés ingresar el trámite online no se puede porque suponete, tenés una cuestión de 4 cuotas y te admite solo 2, todo diseñado para el no, para impedir y para que termines reventando de un ataque de presión. Además, Liliana, yo quisiera, ya que vas a exponer sobre este tema, que a veces suponen las personas que no tienen conocimientos de derecho y de lo que es nuestra labor profesional, piensan que uno va y le dice al juez, bueno, acá tenés, como si fuera un mandadero, un cadete, hace esto. Y sin embargo nosotros tenemos que respetar estrictamente lo que se llama un código de procedimientos. Y además tomar en cuenta que cada juzgado o tribunal tiene otro código de procedimientos propio. Claro. Porque además del código escrito, el código procesal civil y comercial, de procedimientos penales, lo que fuere, que son diferentes en cada provincia porque son cuestiones no delegadas al gobierno federal, cada juez se toma atribuciones y exige cosas por su cuenta. Es cierto. Entonces, de pronto vos te encontrás en un juzgado, tenés que ir de 9 a 10 para sacar fotocopia del expediente, en el otro tenés que ir de 11 a 12, en el otro tenés que presentar escritos si son más de 20 fotocopias. O sea, no puedes avanzar nada, es todo la máquina de impedir. Claro. Y es importantísimo destacar que en este año en curso hemos tenido en el primer semestre 100 días de paro. Sí. Claro. De paro judicial, quiere decir de la asociación de abogados, de empleados judiciales. Los gremios judiciales. Los gremios. Claro, entonces de repente nos cae a nosotros, ¿qué hicimos en 100 días hábiles? Y bueno, lo que pudimos. Además, ahora, por ejemplo, los dos días, el 24 y el 25, uno quería entrar en la página de la Corte Suprema. Los sistemas caídos. Se habían caído o hackearon o lo que fuere. Entonces no se podían ver las notificaciones. Hoy que yo me levanto muy temprano, como a las 4, vi que tenía una cédula con 3 días y salí corriendo a Comodoro Py porque hoy me vencían las 2 primeras horas, porque también tenemos plazos, vencimientos. Sí,
que, digamos, los jueces también tienen plazos, pero sí, si no los respetan, no importa, no pasa nada. Exacto. Ahora, si el abogado no tiene un plazo, listo. Claro. No. No es precisamente lo que se llama una ciudad inteligente con esta implementación. Y no hay igualdad tampoco. No hay igualdad, porque las ciudades inteligentes, que es la moda hoy, la tendencia por la informática, tiene que llegar a todos los ámbitos para facilitar la vida ciudadana. No, es imposible. Yo te planteo un caso común. En juicios laborales por accidentes o por enfermedades, donde el trabajador tiene que ir y hacerse peritajes, estudios, etcétera. Entonces el perito tranquilamente dice que se haga una resonancia magnética, que se haga un TAC, o sea, todos estudios más o menos complejos. Pero son comunes ahora. Son comunes, cualquier prepaga los hace. El problema es que ningún hospital público del conurbano los hace. Claro, no se acompaña, no está todo trabajado en red, no, entonces, para poner el acento en la facilidad del ciudadano. No, y entonces el trabajador va deambulando por todo el conurbano a ver qué hospital lo hace, para lo cual debe llevar un oficio judicial previamente firmado por el juez. Obviamente. Para ordenar al hospital que se lo hagan, vuelve y dice, no, doctora, me dijeron que el aparato está roto. Porque la parte médica oficial también tiene mucha problemática en sus procedimientos. Y sí. De todas maneras, a veces nos dicen, pero ¿cómo? No se logró nada. No estoy diciendo necesariamente cualquier persona que se entera que tenemos una presentación judicial. Dice, bueno, ya, ¿qué se logró? Y hace 5 días que presentamos algo. Entonces, por el momento no se puede lograr porque nosotros nos regimos por el derecho continental europeo, no por el anglosajón. Entonces tenemos la herencia, como decíamos al comienzo, del derecho romano, del derecho español en la mayoría de los procedimientos, y sería escrito con la cédula, como era en el bando real de aquellas épocas. Exactamente. Es decir, que venían los tambores y así, y llamaban a la población para que escucharan el bando real, que era la comunicación del rey. Nosotros seguimos con las cédulas, seguimos con los mandamientos, los oficios. Y las oficinas de notificaciones totalmente inoperantes. Porque saturadas también. Se plegaron a los 100 días de paro y además tuvieron paros especiales porque según ellos están abarrotados de trabajo. Sí. Entonces no pueden cumplir con todo lo que les dan. Pierden las cédulas, no te las devuelven diligenciadas. Sí. Tengo cédulas que no sabemos en qué agujero negro del universo están. Por ejemplo, si un juez de capital te manda... Es una utopía trabajar en derecho. No, es un esfuerzo enorme. Enorme. Yo creo que llegar a una sentencia, más allá del resultado de la sentencia, heroico, merece un premio especial para el letrado que llegó al final del juicio. Claro. Porque las que ha tenido que soportar durante todo el proceso, inimaginable. Sí. Y además, después está el tema honorarios. Ah. Honorarios. Hoy en el Banco Provincia estuve 3 horas, Banco Provincia de Tribunales. ¿Por qué? Porque los abogados no podemos informar una cuenta en el expediente para que nos depositen los honorarios en esa cuenta. Bien. Tienen que pasar obligadamente por el Banco Provincia acá, en capital por el Banco Nacional. Entonces tenemos que garantizarles a ellos su ganancia de intereses con el trabajo de nuestro dinero. Sí. Y mientras tanto esperar la carroza para poder ir sacar el giro. No, es digamos, insalubre, pero creo que tenemos una canción, a ver si nos da un poco de, de fuerzas o para este, para pedirle una oración a la justicia, porque estamos extenuadas. Resistiré, tendríamos. Claro. En los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y diga cuánta mentira. Resucita al inocente y haz que los muertos se entierren el expediente.
aniquila los gusanos y que tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre. Seguimos acá hablando en Ciudadanos en Red de temáticas ciudadanas. Falta lograr integrar todos los organismos, las entidades que tienen que concordar para que la ciudadanía viva mejor y se cumplan las leyes, todo lo que se declama. La primera medida igualadora sería que todos los organismos públicos, ya sea del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, Legislativo, trabajen por lo menos de 9 a 18. Está muy bien. Porque el tribunal no tiene por qué trabajar de 8 a 14 y yo abogada trabajar todo el día para ir corriendo con los plazos de ellos que no cumplen y después correr en los organismos administrativos que también no abren a la tarde. Entonces, ¿por qué no repartir el trabajo racionalmente de 9 a 18 todo el mundo? Y todos los trabajadores en general tienen una jornada de 8 horas. Larga. Y nosotras terminamos trabajando 18 porque al tener un muy acotado horario no llegamos con las distintas jurisdicciones. No. Y además, como se les ha ocurrido también la descentralización, entonces nos pasamos toda la mañana viajando por todos lados. Después llegamos molidas, un ratito hay que comer. Después hay que estar en el estudio atendiendo a los clientes, así la gente es. Que cada llama. Cada vez más complejo. Y quedarse hasta la noche a escribir para presentar al otro día lo que hay que presentar. Entonces, en tu caso, Liliana, habías creado junto con otros abogados una lista para presentarse ejerciendo los derechos de los abogados en el Colegio de Abogados. Participamos en la anterior elección con propuesta alternativa liderada por el doctor Diego Isabela, que es un brillante administrativista, además dirige el cuerpo de la Escuela de Abogacía para Abogados del Estado en la Nación, pero salimos terceros, así que no pudimos poner ni siquiera un consejero en esta oportunidad. Es una lucha también contra intereses, porque todo lo que maneja el Colegio de Abogados de San Isidro en este caso es ya se maneja ya claro de ya tiempo y cuesta mucho romper ese frente, ¿no? Claro. Ese personalismo y esa camarilla que se va haciendo. Sí. Y aparte es como que mucha gente no se da cuenta dónde está la falla. Y la falla está en la cabeza. Claro. En la falta de la necesaria independencia con el Poder Judicial, por ejemplo. No puede ser que jueces dirijan institutos de estudios e investigaciones
dentro del colegio de abogados. Claro, nosotros como abogados, yo me retiré. Se superponen las actividades. Se viola la ley de ejercicio de la abogacía, que es mantener la imparcialidad con los jueces. Aparte, los jueces tienen sus colegios y sus de magistrados. La asociación de magistrados no permite que ningún abogado vaya a dar una conferencia o dirija nada dentro de ellos. Claro. ¿Por qué el colegio de abogados tiene que tener jueces dirigiendo institutos o publicaciones o dictando clases? No hay abogados capacitados para dictar las clases. Claro. Porque a ver, yo creo que independientemente de la orientación, la ideología y todo lo que trasunta eso, no se da el espacio para nuevas personalidades, claro, nuevos desarrollos. No se renueva, claro, no se actualizan. Siempre hablamos de ese frente abroquelado que entre ellos se alimentan y nunca se mueve. Nosotros no podemos crear un gremio de abogados, entonces quien nos representa es el colegio, supuestamente. Y a veces, no puedo hablar de esta gestión, pero respecto de en algún momento eran más fieles defensores de los magistrados que de los abogados. Eso no siempre se dice, pero ha sucedido en nuestro colegio departamental, que es San Isidro, y los abogados tenemos derechos como cualquier trabajador, sin embargo están vulnerándolos y los clientes no lo saben, porque los clientes tienen como una mitología, hay un imaginario social de que somos los que ganamos muchísimo, los que podemos todo. Los que tenemos muchos privilegios y no tenemos ninguno. No, claro. Porque si te paso a contar. Se fue tergiversando. Después de los 100 días de paro, la Caja de Abogados, que su misión primera es ser solidaria con sus afiliados, ¿qué hizo? Elevó ¿cuánto era? ¿21? Sí. A 29 mil pesos la cuota anual obligatoria para la caja de previsión. No se puede. O sea que no trabajamos 100 días, lo cual generará un perjuicio que se elevará por dos años por lo menos. No tuvimos ingresos, pero ahora la cuota anual de este año son 29 mil pesos. ¿Qué hizo el colegio detrás de ello? El Colproba, Colegio de Abogados de Provincia, que es el que nuclea todos los colegios de abogados departamentales, aumentó la matrícula. Y aumentó el bono ley 8480, que es el que hay que pagar cuando se inicia un juicio. Sí, y el aporte previsional también. Y además también. La caja aumentó el anticipo de ius previsional, que también hay que pagar para iniciar un juicio. Entonces, supongamos, yo inicio un juicio laboral que goza de gratuidad para el trabajador. Pero para iniciarlo tengo que pagar 500 pesos de bonos, entre bono y anticipo. Más, ¿y quién lo pone esa plata? El abogado, más las fotocopias, más todo lo demás. Pero, porque el trabajador despedido no puede, exactamente. Y laboral goza de gratuidad. Entonces, ¿por qué el abogado no goza de gratuidad con los organismos que deben defenderlo para iniciar el juicio? Cobra bono, cobra todo lo que quieras cuando terminamos y claro, ves la sentencia. Claro. No antes, cuando yo tengo que empezar el juicio, yo tengo que empezar poniendo por todos lados. Lo que más allá de todo lo que se ha dicho, que se ha debatido y polemizado sobre el tema de democratizar la justicia, democratizar la justicia también sería poner unos aportes mucho más bajos, accesibles a cualquier persona. Claro, porque si no, para que todos tuvieran derecho a... Por supuesto. Pero acá hay una cuestión gravísima. Te ponen un aporte de 29 mil pesos. Que es y muchísimo. Después, por ejemplo, si a vos te sobraron aportes del año por los juicios, que te van reteniendo el 20%, 10% tiene que pagar el demandado y 10% tenés que pagar vos cuando cobrás, porque ahí no termina. Cuando vos vas a cobrar el giro, empiezan a sacar todo. Más ingresos brutos también, y todo 3. Lo demás. 5 y seguimos, ¿no? Entonces, a mí yo prefiero a veces reírme con esto porque realmente es para llorar, que es para llorar a los abogados. Sí, nos exprimen. Como tenemos todo documentado y todo registrado, entonces no hay manera de zafar por ningún lado. Claro. Entonces, no hay forma. Cuando vos te atrasas en el pago de la cuota a la caja de previsión de abogados, ellos te imponen un interés de tasa activa, un interés carísimo. Sí. Pero cuando vos reclamás el pago de honorarios y lo querés ejecutar, sus señorías solo te permiten tasa pasiva. Claro. Con una diferencia abismal. Claro. Entre la tasa activa y la tasa pasiva. A la baja, por supuesto. La más baja. Sí. Entonces, quiere decir que si yo quiero reclamar mis honorarios, la tasa es la más baja la que puedo cobrar. Pero cuando la caja me está corriendo a mí para que cumpla con los aportes, me aplica la más alta. Y está esta paradoja que los mismos abogados no pueden defender sus derechos. Porque eso es terrible. Eso es terriblemente. La peor paradoja es que tanto el consejo de la caja
trabajas, como el del Colproba, que es el del Colegio, sí, de Abogados, está integrado por abogados. Eso es lo peor. Colegas, pares, claro, que deberían defenderlos. No hay peor astilla que la del mismo palo, dice, ¿no? Sí, el tema es que nosotros estamos en un mundo de defensa de derechos y a veces se cree que el abogado tiene como una especie de potestad estilo un juez, y no es así, porque nosotros estamos reglados por los códigos de procedimiento de cada fuero, por los códigos de fondo, sea el civil, el penal o el contencioso administrativo u otro. Estamos reglados por el código de ética profesional, vigilados por los tribunales de disciplina de los colegios de abogados. Sí, y bueno, vamos a ir cortando. ¿Cómo no? Porque acá el operador nos pide hacer un corte y merece, porque si no, nosotros estamos. Y corte de la radio, así que esperamos que nos sigan acompañando. Exactamente, vamos al corte de la radio.